Buenos días. Muy buenas tardes a todos. Las 12:20 van a ser, una hora menos en Canarias. Comenzamos la rueda de prensa diaria de los responsables técnicos de cada ministerio competente. Están con ustedes la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. María José Rayo, la secretaria general de Transportes y Movilidad. El general y jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya. El general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Y la comisaria principal, María Pilar Ayué, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional. Gracias a todos. Doctora, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como cada día les vamos a comunicar un breve resumen de los datos sobre coronavirus. Los casos nuevos notificados hasta el cierre de ayer por la tarde, que es cuando cerramos los datos, son de 3.477, lo que hace que en este momento el total de casos notificados al Ministerio de Sanidad sea de 169.496. Y en base a estas cifras, como ya también les venimos comentando todos estos días pasados, el incremento en el número de casos sigue en la misma dimensión y es hoy de un 2% respecto a ayer. Aunque es verdad que es lunes y que es importante que pasen unos días para consolidar los datos, sobre todo tras un fin de semana, estas cifras siguen confirmándonos la tendencia descendente que ya venimos observando. Y al igual que en los casos totales que les acabo de comentar, esta misma tendencia la observamos cuando vemos la evolución de los casos hospitalizados y de los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos, que hoy también representan un incremento respecto a ayer de un 2%. En estas cifras son las que nos estamos moviendo en las últimas semanas. Por otro lado, el número total de fallecidos es de 17.489 personas y los fallecidos notificados en las últimas 24 horas han sido de 517. Y el último dato que solemos comentarles son las personas dadas de alta. En total han sido dadas de alta ya más de 64.000 personas y esto supone alrededor del 38% de los casos registrados. Por mi parte, nada más, y voy a pasar la palabra, como cada día, a Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Pepa. Pues en la operación Balmis, las Fuerzas Armadas mantenemos un esfuerzo hoy de 7.649 efectivos en un total de 262 localidades y, como todos los días, en los ejes de esfuerzo conocidos, que son la desinfección de instalaciones, el apoyo al movimiento, la potenciación de la capacidad hospitalaria y las colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como aquellas otras colaboraciones que hacemos de una forma continuada, como puede ser el apoyo al mantenimiento de los hospitales de campaña en IFEMA y la Fira de Barcelona. Pero en el día de hoy podemos destacar las siguientes actividades. La desinfección de las estaciones del AVE de Málaga y Sevilla, los aeropuertos de Málaga-Sevilla, Málaga-Sevilla y Almería, el puerto de Ciudadela y Mahón en Menorca, la estación marítima de Tenerife, la estación intermodal y estación marítima de Almería, los centros penitenciarios Castellón 1, Pereiro de Aguilar en Orense y Monterroso en Lugo y también, por supuesto, como todos los días, 6 hospitales, 38 centros de salud y 106 residencias de mayores. Asimismo, también destacar el aerotransporte de material diverso de la UME de Madrid a Las Palmas de, bueno, a Gran Canaria en concreto. Y de todas las unidades de las Fuerzas Armadas que participan en la operación Balmis, hoy me gustaría referirme para que conocieran ustedes a un caso particular que es, por sus especiales características, una que ha tenido un protagonismo muy especial. Se trata del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la Unidad Militar de Emergencias. Esta unidad, que cuenta con una plantilla de 140 efectivos, está especialmente preparada para intervenir en ambientes contaminados y realizar tareas de contención, desinfección e intervención en lugares
como sucede ahora mismo, con gran carga vírica. Junto a estas tareas, en la operación Balmis también está participando en el traslado de pacientes entre hospitales. Como dato destacable, el 95% de su plantilla está participando desde el primer día en esta operación. Y durante estos días ha desplegado 7 equipos por toda la geografía nacional para formar y supervisar en procedimientos de desinfección de residencias de mayores, instalaciones hospitalarias y, en general, todas las infraestructuras en las cuales se están interviniendo con posterioridad otras unidades militares. Están activados permanentemente desde el primer día. También es de destacar que contiene dentro de esa unidad el laboratorio que dispone de capacidades de análisis necesarias para el COVID-19, esto siempre en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares. Como cifras, pues hasta hoy han descontaminado más de 20 hospitales, ellos solos, el grupo este, 20 hospitales, 176 residencias de mayores y otras 46 infraestructuras críticas. Y ha trasladado más de 1.000 pacientes moderados y pues también a más de 1.200 fallecidos. Esta unidad, como el resto de todos, es un ejemplo de que las Fuerzas Armadas están cumpliendo su labor de apoyo a nuestra sociedad. Y pues ya destacar que hoy empezamos una nueva semana de esfuerzo continuado para vencer a nuestro virus querido del COVID-19. La victoria está cerca, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que permanecer constantes en el esfuerzo y no perder ahora lo que hemos ganado hasta este momento. No desperdiciemos el sacrificio de mucha gente y sigamos trabajando todos juntos para vencer de una forma definitiva a esta amenaza. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Este lunes afrontamos la quinta semana del estado de alarma y de lucha contra el COVID-19. Como ya les comenté ayer, hay muchas personas que hoy están volviendo a su puesto de trabajo después de este permiso retribuido o recuperable, y en su regreso se van a encontrar con guardias civiles que intentan garantizar su seguridad y además que están colaborando en el reparto del material de protección adecuado en su intento de desplazarse hacia el lugar de trabajo. Les puedo decir que hasta el momento la jornada ha transcurrido con total normalidad. Mantener los logros y los avances obtenidos durante estas 4 semanas que hemos dejado atrás, ese esfuerzo y sacrificio es fundamental para poder volver lo antes posible a la normalidad. Por ello, es esencial que sigamos cumpliendo de manera estricta las recomendaciones que nos hacen las autoridades, esas medidas de confinamiento, esas medidas de distanciamiento social o esas medidas de prevención y protección, ya sea en su lugar de trabajo, en su domicilio o en el simple hecho del desplazamiento a su lugar de trabajo o para hacer la compra. Para apoyar este esfuerzo ciudadano, ayer domingo prácticamente 22.000 guardias civiles de todas las especialidades del cuerpo volvieron a prestar servicio a lo largo y ancho de España. De ellos, casi 15.000 hombres y mujeres lo hicieron patrullando las ciudades, los pueblos y las carreteras de España. Como resultado de este trabajo, se identificaron a algo más de 77.500 personas y se interceptaron aproximadamente 2.500 vehículos. Ello dio lugar a la tramitación de casi 5.500 denuncias, un 7% del total de las personas controladas, y a la detención de 28 personas. A pesar de estas cifras, me gustaría destacar que la actividad que desarrolla la Guardia Civil durante este estado de alarma nos está permitiendo, de alguna manera, constatar que la gran mayoría de los ciudadanos está cumpliendo de manera ejemplar con las restricciones. De hecho, el 94% de los ciudadanos que están siendo identificados durante este tiempo tenían algún motivo justificado para estar en la vía pública, lo cual nos viene a demostrar el grado de madurez, de responsabilidad y de solidaridad de la sociedad española.
Sin embargo, seguimos trabajando para concienciar a ese pequeño porcentaje de personas poco solidarias que ponen en peligro la salud y el trabajo que todos estamos realizando en estos momentos. Y este es el caso de estas pocas personas poco solidarias. Este es el caso de cuatro personas sorprendidas por un dron de la Guardia Civil mientras se reunían en una plaza en la localidad navarra de Adíos. Era un hecho que venían haciendo con cierta asiduidad. O también otras dos personas que fueron detenidas en Sabiñánigo, Huesca, porque estaban ocupando las viviendas que se encontraban vacías, porque sus propietarios, ante la imposibilidad de desplazarse en estos días, no podían acudir para comprobar el estado de las mismas. Durante los días de Semana Santa, una parte muy importante del trabajo que ha realizado la Guardia Civil se ha centrado de manera muy especial en controlar las medidas de movilidad en carretera. Así, las unidades territoriales y de la agrupación de tráfico, desde el pasado miércoles día 8 de abril hasta ayer domingo, han realizado algo más de 33.500 controles, lo que prácticamente supone una media de 5 por minuto, con un especial refuerzo en el horario nocturno. También se han identificado a más de 410.000 personas prácticamente a una por segundo. Y también se han controlado más de 376.000 vehículos, es decir, 52 vehículos por minuto. Esto nos ha llevado a formular un total de 5.685 denuncias, siendo el día de mayor incidencia el miércoles santo, con 1.444 denuncias, y el de menor el domingo, con 797. Seguimos volcados, por otro lado, en la protección y auxilio a los colectivos más vulnerables. Y una vez más quiero referirme a la violencia de género. Y por ello reitero que cualquier persona que sea víctima o un familiar de esa víctima, un amigo o alguien que pueda tener conocimiento de que esta persona puede estar sufriendo malos tratos, que lo denuncien. Y les recuerdo que se ha creado en la aplicación AlertCops un botón llamado el botón SOS, para que ustedes se pongan en contacto con el cuerpo policial competente. No podemos bajar la guardia, repito, no podemos bajar la guardia. Y para ello, la Guardia Civil viene haciendo una media de 1.000 actuaciones diarias, ya sean comprobaciones telefónicas con la víctima o haciendo contravigilancias. También, en estos días de Semana Santa, en los últimos 5 días de Semana Santa, los guardias civiles han realizado un total de 3.144 servicios humanitarios de rescate o auxilios de todo tipo, como los que han llevado a cabo los guardias civiles de la Comandancia de Albacete, que han colaborado transportando material desde el Hospital General, para instalar un hospital, una ampliación del Hospital General de Albacete en las dependencias de la Facultad de Medicina de dicha localidad. O también el acompañamiento que ha efectuado la Guardia Civil de Tráfico aquí en Madrid de un autobús medicalizado con enfermos del COVID-19 desde el Hospital Universitario Infanta Elera de Valdemoro hasta el Hospital Puerta Sur de Móstoles. Y para finalizar, quiero decirles que no existen atajos en esta lucha, pero que el esfuerzo que estamos realizando todos, sin duda alguna, merecerá la pena. Un día menos y muchas gracias. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a María Pilar Ayuén, comisaria principal de Policía Nacional. Muchas gracias. Buenos días. Hoy lunes, saben ustedes que se ha reiniciado la actividad laboral en muchas empresas y servicios en la mayor parte de las comunidades autónomas, lo que lleva aparejado el consiguiente incremento en la utilización del transporte público colectivo por parte de aquellas personas que se dirigen a sus puestos de trabajo. La Policía Nacional, lógicamente, una vez más, ha establecido dispositivos específicos en los nodos de comunicaciones, en las estaciones de trenes, en las terminales de autobuses, esencialmente en las de cercanías y de trayectos interurbanos. En estos lugares, estas actuaciones específicas que desplegamos hoy con las unidades de seguridad ciudadana, las desplegamos hoy, pero también mañana y, en cualquier caso, mientras sea necesario, especialmente en las grandes ciudades. Porque estos despliegues van a ayudar, mientras dure esta situación, a evitar aglomeraciones de personas,
a asegurar el adecuado flujo de viajeros, tanto en los andenes como en los vagones y en los autobuses, sobre todo para promover que se cumplan las medidas de salud pública y muy especialmente las relativas al distanciamiento de seguridad interpersonal. También se reforzarán los controles de movilidad, los controles de personas para detectar aquellas que incumplan la limitación de circulación en los supuestos indicados en el Real Decreto de Alarma. Permítanme, por ello, que haga una vez más una especial mención al sector de seguridad privada, porque desde el comienzo de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos están desarrollando una excepcional labor y, especialmente en un día como hoy, su participación ha sido esencial, su participación ha sido vital, al igual que con los demás, al igual que el Sistema Nacional de Protección Civil y con ellos pues Cruz Roja, pero también en los trabajadores de Adif, de Renfe y, como decía, en el caso de los vigilantes de seguridad particularmente hemos reforzado a través de nuestra red de comunicaciones con ellos, nuestro programa Red Azul, los servicios de atención al sector, agilizando los procedimientos y las medidas de colaboración que sean necesarias y que y además nos demanden. Aún así, hoy lunes, aunque es el día en que se ha producido este retorno a cierta actividad laboral, sigan teniendo claro que el estado de alarma continúa plenamente en vigor y el retorno al trabajo no significa que exista una relajación de medidas. Prueba de ello es que hay gente que no lo tiene claro, hay ciudadanos que todavía no lo deben de tener claro. De hecho, ayer 89 fueron detenidos por ello como consecuencia de no cumplir la normativa vigente en estos momentos. Y además a 4.745 personas se les propuso para sanción precisamente por el mismo motivo, por infringir la normativa del estado de alarma. En cuanto al control de nuestras fronteras terrestres, ayer también seguimos el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional siguió efectuando su labor y, de hecho, denegó la entrada en nuestro país a 84 personas de las 3.410 que se controlaron, aparte de controlar 3.000 vehículos que pretendían entrar en España. No deja de llamar la atención, precisamente en lo que estoy comentando, respecto de que hay personas que se pretenden saltarse la alarma, el estado de las normas del estado de alarma, pero sobre todo agradecemos una vez más la colaboración ciudadana, porque el compromiso de muchas personas en la lucha contra esta pandemia es esencial. Una vez más está siendo fundamental para detectar conductas incívicas, insolidarias e irresponsables. Sus llamadas al 091 alertando de actividades prohibidas nos permiten identificar a personas que incumplen la normativa del estado de alarma y con su inconsciencia hacen que poner fin a esta situación sea un poco más difícil. Un ejemplo llamativo de este es el hecho ocurrido el pasado sábado en Málaga, que tras diversas llamadas al 091, a nuestro centro del 091, referían una reunión llamativa de personas en una zona de la ciudad. Rápidamente se desplazaron varias unidades de seguridad ciudadana y detectaron que en un local se estaban celebrando clandestinamente peleas de gallos. En un local en el que escasamente medía 50 metros, sorprendieron a 32 personas reunidas en torno a una zona en la que había varios animales. Lógicamente fueron propuestos para las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la normativa vigente y también se les incautó el dinero que estaban poniendo en juego para las apuestas que se estaban desarrollando. También hoy voy a insistir de nuevo en que deben de ser prudentes en su manejo de las redes sociales y escépticos con los mensajes que circulan por ellas sin contrastar. Saben ustedes que la Policía Nacional también patrulla por el ciberespacio, lo que llaman los especialistas vigilancia y monitorización de los sistemas de información. Pues bien, nuestras unidades de ciberdelincuencia, nuestros patrulleros del ciberespacio, han detectado una cadena de mensajes engañosos difundidos por aplicaciones de mensajería instantánea que indican que el Gobierno de España está contratando a médicos de países extranjeros aunque carezcan del título requerido homologado para ejercer la medicina en España y que, además, a los que acepten la oferta se les otorgaría la residencia legal en nuestro país. Por supuesto que esta información es rotundamente falsa y su única pretensión es estafar a aquellos que crean en la oferta, pues, como era de esperar, solicitan el envío de cierta cantidad de dinero para supuestamente pagar unas tasas relacionadas con los trámites de inmigración. Como digo, es rotundamente falso.
En principio, estos mensajes se estarían distribuyendo principalmente en los países de habla hispana, si bien no está de más alertar a la población española por si tuvieran familiares o amigos que pudieran verse tentados por estas informaciones falsas u otras similares. Por último, solo quiero recordarles que si las decisiones colectivas son muy importantes en estos momentos, las individuales puede que lo sean mucho más. Colaboren, colaboremos todos. Y en cualquier caso, siempre muchas gracias por su colaboración. Gracias. Y por último, le doy la palabra a María José Rayo, secretaria general de Movilidad y Transporte. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Comenzaré con un repaso muy rápido a las cifras de movilidad del día de ayer, el domingo, para centrarme luego en el desarrollo de la hora punta de esta mañana, que es la cuestión que sin duda suscita más interés. Las cifras de movilidad en el día de ayer fueron muy bajas, similares a las del domingo anterior en todos los modos de transporte. En cercanías, el nivel de utilización fue, al final, en el conjunto de días de Semana Santa, al día se han movido en los núcleos de cercanías unas 50.000 personas, que contrastan con el 1.400.000 que utilizarían estos servicios en los días normales. En los servicios comerciales de Renfe, los servicios de AVE, están utilizándolas una media de 1.000, 1.100 personas, cifras que también contrastan con las 90.000 al día correspondientes al año pasado. El autobús interurbano de larga distancia, seguimos con cifras absolutamente testimoniales del orden del 1%, y el transporte aéreo también bajamos ya casi de las 200 operaciones al día, es decir, movimientos muy, muy residuales. Hoy empieza, como han indicado también el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y la comisaria principal de Policía, hoy comienza una nueva semana laboral en muchas comunidades autónomas, en todas aquellas en las que el lunes de Pascua no es festivo. Una semana laboral en la que no empieza ningún desescalado. Recordamos que seguimos en una etapa de confinamiento equivalente a las dos anteriores, en las que previas al permiso retribuido recuperable, y por tanto en que aplican todas las restricciones de movilidad establecidas en la normativa para este periodo. Tal y como estaba previsto y tal y como han indicado, como he mencionado, los representantes de Guardia Civil y Policía, esta mañana se ha producido sin incidencias el reparto de mascarillas en aquellas comunidades autónomas en las que no es día festivo. Podemos ver en estos momentos algunas imágenes que ilustran este proceso. Todo el dispositivo y los puntos concretos de reparto se diseñaron a lo largo del día de ayer a través de la coordinación de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, apoyándose en el Sistema Nacional de Protección Civil y en coordinación con el resto de administraciones. Para el reparto se ha contado con la colaboración de Policía, de Guardia Civil y también de la Policía Municipal y de personal y voluntarios de Protección Civil. Concretamente en la Comunidad de Madrid, a través de la colaboración con la Federación de Municipios de Madrid y la coordinación de las alcaldías, se ha extendido a todos los municipios esta distribución de mascarillas a través de policía local y personal de colaboración de Protección Civil con la colaboración de Guardia Civil. Como digo, no se han identificado incidentes, se ha producido toda la hora punta con normalidad, a lo que sin duda ha contribuido la colaboración de todos. Mañana se iniciará el reparto en las comunidades autónomas en las que hoy ha sido día festivo y será necesario también maximizar todos los esfuerzos. Quería aportar también algunos datos de utilización de los servicios de cercanías en esta hora punta de esta mañana. Y en las 16 estaciones principales de cercanías de Madrid, que es el municipio que más usuarios tiene, que es el núcleo de cercanías, quiero decir, que más usuarios tiene, han utilizado estos servicios hasta las 9 de la mañana un total de 13.375 personas. Y por contextualizar esta cifra, podemos decir que es superior a la del lunes pasado. El lunes día 6 de abril estos servicios fueron utilizados por 8.729 personas en el mismo periodo. Es muy inferior a la del lunes 16 de marzo, que fue el primer día del estado de alarma, en que fueron utilizados por 21.073 personas. Y
absolutamente muy, muy inferiores a las de un día normal. Por ejemplo, el día 9 de marzo, en esas mismas 16 estaciones de cercanías y en ese mismo periodo, de la hora punta hasta las 9 de la mañana, fueron utilizadas por 100.650 usuarios. Es decir, que en la hora de punta de hoy el nivel de utilización ha sido algo inferior al 14% de un día que pudiéramos decir normal, de un día habitual, y en una cifra intermedia entre el lunes pasado, que hubo un mínimo debido al estado de confinamiento, de hibernación de la economía, y el primer día del estado de alarma, que fue el 16 de marzo. Y me gustaría destacar también que Adif y Renfe han puesto hoy en marcha un dispositivo específico de refuerzo ante cualquier eventualidad que pudiera haberse producido. Entre ellas había trenes disponibles de refuerzo en puntos estratégicos de la red, por si alguno fallaba, por si hubiera habido cualquier tipo de avería. Ha habido un importante refuerzo de vigilancia privada, tanto de personal de contratos de Renfe como de Adif. Se ha reiterado en megafonía el recordatorio de la necesidad de mantener esa distancia social del entorno de los 2 metros y la recomendación de utilizar sistemas de protección en mascarillas o cubrir en la nariz y boca. Y, por supuesto, se ha contado con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de Guardia Civil y de Policía Nacional. Por mi parte, esto es todo. Indicar que hoy la experiencia de la hora punta podría ser calificada como normal dentro de la excepcionalidad en la que vivimos y que para que eso sea posible hay que hacer un agradecimiento especial a todos los que han participado en que eso sea así. Al conjunto de administraciones que en el día de ayer participaron en el diseño del procedimiento y hoy han participado en la distribución. Al conjunto de profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han sido piezas clave en el reparto, a todos los profesionales del ámbito del transporte público, que una vez más han demostrado su gran profesionalidad y su buen hacer, a los usuarios especialmente, porque con su actuación responsable se consigue que estas operaciones, estas horas punta, puedan realizarse con la máxima normalidad y garantizando esas distancias de seguridad. Y, por supuesto, también a todos los que se han quedado en su casa, a esas personas que utilizan el teletrabajo y evitan hacer esos movimientos. Al final, todo el confinamiento que tiene por objetivo fundamental conseguir parar a este virus. Así que muchas gracias a todos y mañana es el primer día laborable en muchas comunidades autónomas y habrá que continuar este esfuerzo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José. Y por nuestra parte, nada más, si hay preguntas. Sí, las hay y anunciamos también que a 1:30 comparecerán en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, una comparecencia anunciada, prevista para dentro de 45 minutos. Uh-huh. Algunas preguntas redundaban precisamente en la marcha de esta jornada, ha hecho una valoración la Secretaría General de Transporte, también podrían pedirse para los responsables policiales, en este caso para la comisaria de la Policía Nacional, cómo está transcurriendo la jornada, qué valoración se puede hacer en estos momentos del dispositivo establecido a tal efecto, comisaria. La valoración la que he hecho en mi intervención, que ha sido un día de normalidad absoluta, no ha habido aglomeraciones, la incorporación progresiva a la actividad laboral ha facilitado esta actuación y se ha producido con total y absoluta normalidad. No ha habido reporte de ningún problema en ese sentido, más allá del agradecimiento a todas las personas que han colaborado con nosotros también. Bueno, por mi parte, coincidir en la valoración, por supuesto, e indicar que mañana también hay que estar muy atentos. Como he dicho, mañana es el primer día laborable en muchas comunidades autónomas e incluso en las comunidades autónomas en las que hoy ya es día laborable, algunos convenios sectoriales lo establecían como día festivo, como ocurre con el convenio de la construcción. O sea, es previsible que mañana haya un nuevo reto y al que tendremos que afrontar con la colaboración de todos. Hoy, doctora, uno de los elementos protagonistas de la jornada son las mascarillas. Hay muchos medios que preguntan acerca de ello. Por ejemplo, tomo la pregunta de Informativos Telecinco. ¿Se van a repartir mañana más mascarillas en las comunidades donde se han repartido hoy?
hay que reutilizar las que hoy se han recibido, o Estrella Digital, que pregunta si consideran que las mascarillas de protección como mascarillas tendrá que ser su uso obligatorio cuando haya un abastecimiento suficiente para la población. Y preguntas variadas sobre el uso y el reparto de las mascarillas. Sí. Bueno, yo creo que sobre el uso de las mascarillas lo importante sería decir que son un complemento y no desde luego el más importante a toda una serie de medidas que son las que de verdad inciden sobre la capacidad y la capacidad de transmisión del virus. Las mascarillas, aunque no hay estudios firmes con una evidencia clara de su utilidad en la prevención de la transmisión, sí que es verdad que los organismos internacionales, especialmente desde hace unos días, se han pronunciado claramente porque parece que sí pueden tener una utilidad en reducir la propagación de la infección. Además de que son una barrera, el papel más importante es que minimiza como toda esa dispersión de las gotitas respiratorias que si alguien está iniciando síntomas o son en los días antes de iniciar síntomas, personas que son asintomáticos, personas que están infectadas pero todavía no tienen unos síntomas claros, ahí parece que es el papel más importante de las mascarillas como una barrera para esa dispersión de las gotitas respiratorias. Entonces, en ese sentido, sí que se está recomendando cuando no se puede garantizar una distancia mínima entre las personas, que puede pasar en los medios de transporte, por eso se está haciendo tanto énfasis en los medios de transporte, o en algunas situaciones del medio laboral en la que no se puede a lo mejor garantizar esa distancia, sí que parece, y así nos lo recomiendan los organismos internacionales, y así se ha visto en ya digo, que estudios realmente no limitados, porque no hay evidencia, porque no es posible tenerla, porque no hay buenos ensayos sobre el asunto, pero sí que parece que hay suficiente evidencia como para ver que cuando no hay un distanciamiento social importante pueden hacer un cierto efecto de barrera y sobre todo de evitar lo que decía, ¿no? Que esas gotitas respiratorias de una persona que todavía no tiene los síntomas claramente desarrollados, bueno, pues puede evitar esa dispersión y en ese sentido es una recomendación. Para distintas situaciones, como decía. Pero ya que me preguntas, y a mí me gusta siempre decir que lo más importante, como de verdad vamos a cortar la transmisión de este virus, es con una detección temprana de los casos y con un aislamiento. Lo fundamental de verdad, y así se ha visto en esta y en cualquier enfermedad de transmisión respiratoria, lo importante de verdad es que los casos que empiezan síntomas se aíslen. Eso es lo que de verdad nos está ayudando y nos ha ayudado con todas estas medidas de distanciamiento a cortar la transmisión, además de las medidas de higiene, de distanciamiento y tal. Entonces, bueno, las mascarillas es una cosa más, parece que pueda tener un valor utilizado bien y utilizado en estas situaciones. Doctora, varias publicaciones, el diario.es, por ejemplo, pregunta por lo que ha dicho el presidente del Gobierno, en el sentido de que se van a aplicar unos marcadores recomendados por el comité para medir la propagación del virus y la capacidad de respuesta del sistema sanitario y que serán esos marcadores los que irán indicando la desescalada. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esos marcadores? Redacción Médica también pregunta acerca de lo mismo. ¿Puede concretar qué parámetros pueden tenerse en cuenta para cuando lleguemos a una segunda fase? Bueno, pues hay varios indicadores que nos están ayudando desde el primer momento a medir lo que está pasando, ¿no? Hay indicadores que se refieren a la capacidad de transmisión del virus, a la velocidad con que este virus se puede transmitir, a toda esa parte de la transmisibilidad de unas personas a otras del virus, ¿no? Pues, por ejemplo, el número de reproducción, que a veces hemos hablado. Hay varios parámetros que estamos constantemente siguiendo y estudiando sobre esa capacidad de transmisión del virus. Y luego hay otros parámetros sobre el impacto, digamos, la carga que está suponiendo para el sistema sanitario, ¿no? Para los hospitales, para los centros de salud, toda esa carga del sistema. Entonces, todos esos indicadores puestos conjuntamente son los que nos están marcando la evolución, haciendo que podamos seguirla bien y son los que nos van a ayudar a tomar todas las decisiones que haya que ir tomando en el proceso de desescalada, que como ya creo que fue ayer o antes de ayer dije, no es en el que estamos, es en el que estaremos cuando acabe el confinamiento, que es en el punto en el que ahora estamos. Pero ya digo, son un montón de indicadores desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista epidemiológico, que todos juntos nos ayudan a ver la evolución, ¿no?
Varios medios coinciden también en preguntar por los estudios en marcha. Telecinco dice el estudio de seroprevalencia comenzaba esta semana, ha empezado ya, ¿dónde?, ¿con cuánta gente? El boletín también pregunta, se anunció para esta semana que se pondría en marcha el muestreo epidemiológico, ha comenzado, en ese caso, ¿cuándo empezará, si no ha sido así? Hay otros medios que también se lo preguntan. La hora digital, la población está pendiente en los test de seroprevalencia en la población común, ¿nos puede adelantar con qué metodología serán realizados, si serán por zonas, por comunidades autónomas? ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, pues el estudio de seroprevalencia, como ya venimos contando estos días, está ya diseñado, está finalizándose toda la parte logística, porque es complicado, son 60.000 personas a las que se va a testar en estas primeras oleadas, algo más, 30.000 familias, entonces, bueno, la logística de todo esto obviamente no es sencilla, pero ya se está finalizando, en unos días va a empezar y en unas semanas tendremos resultados, ¿no? Porque, como digo, no es fácil. Se van a usar fundamentalmente pruebas para ver los anticuerpos, ¿no? Bueno, para eso es un estudio de seroprevalencia, lo que mide es qué porcentaje de la población estudiada, que además es representativa, como ya he dicho otras veces, han participado el Centro Nacional de Epidemiología, el Instituto Nacional de Estadística, entonces es un muestreo muy bien diseñado que nos va a indicar, como decía, qué porcentaje de la población tiene anticuerpos o se ha pasado ya la enfermedad, ¿no? Es básicamente el objetivo, siempre es el objetivo de los estudios de seroprevalencia, y lo que sabremos en pocas semanas ya es qué porcentaje de la población ha pasado ya el coronavirus. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, es otro de los indicadores, un poco uniendo a la pregunta anterior, que nos va a ayudar a tomar las decisiones. La sexta pregunta, ¿cuánto tiempo tardaremos en saber las consecuencias del fin de la hibernación? También en ese sentido, Cataluña Press pregunta qué periodo se dan los técnicos para valorar el efecto que pueda tener la reincorporación laboral y cuándo habrían de ajustarse medidas en los próximos días o semanas. Bueno, como también hemos dicho varias veces, lo que vemos ahora, los casos que estamos viendo ahora, es lo que ha pasado hace dos, a veces tres semanas, ¿no? Porque desde que una persona entra en contacto con el virus hasta que desarrolla o no síntomas, hasta que llega al sistema sanitario, van pasando una serie de días, porque el periodo de incubación puede ser un máximo de dos semanas, porque luego, hasta que toman contacto con el sistema sanitario, también venimos viendo que hay unos días de decalaje. Entonces, como digo, los efectos de las medidas de cada momento realmente las vemos así de media en un par de semanas, a veces incluso más. Entonces, lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de las dos primeras semanas de confinamiento y vamos viendo la evolución. Entonces, bueno, pues los datos nos lo irán diciendo, ¿no? Pero básicamente se tarda eso, como unas dos, tres semanas, en ir viendo los efectos e ir viendo el impacto de lo que está sucediendo y de la transmisión del virus en ese momento. Muy bien, pues si les parece, dejamos aquí esta comparecencia y reiteramos que a la 1:30, una hora menos en Canarias, comparecerán ante ustedes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias.